Dios tuvo misericordia de nosotros porque si me hubiese ido temprano al trabajo como todos los días, tres niños hubiesen muerto quemados. Fueron las palabras de doña Carla Patricia Presby Henry, de 58 años, quien quedó en la intemperie al quemarse su vivienda en la primera calle de la cuarta etapa de Vía Dignidad en el Distrito 7 de Managua. Las infernales lenguas de fuego arrasaron en minuto con todos los enseres, dando tiempo únicamente de pedir auxilio a sus vecinos para que ayudaran a sacar a sus tres pequeños nietos que estaban dormidos en el cuarto. Fue muy rápido, porque ahí estaba la cuna de la niña, la cama donde ellas estaban dormidas y la otra allá, que el cuarto estaba dormida. Y si yo hubiera salido más antes al trabajo, mire, todos se hubieran quemado, esos niños, tres personas se hubieran quemado, pero por la gracia de mi Padre amado, mire, Dios tuvo misericordia. Se quemó rápido la casa. Habían niños, todos estaban dormidos. Los sacaron corriendo, ayuda ella como pudimos. Ella se había quedado adentro, el yerno la sacó por el otro lado. Si ella no se ha salido, pues ella hubiera sido quemada también. De manera extraoficial, se presume que el incendio fue originado por un cortocircuito en el sistema eléctrico. Los bomberos unificados rápidamente llegaron al lugar para evitar que se propagaran las llamas a las demás viviendas e investigar las causas que originaron el siniestro. La población es la que participa, es la que da la primera respuesta a los pobladores y ellos pues lo que son los que se encargan de en una parte, si lo pueden apagar el incendio, pues ellos colaboran. Solo fueron daños materiales. Y ahorita lo que estamos realizando son las investigaciones del por qué se dio. Doña Carla Patricia Presby, quien es abuela y madre soltera, apela al buen corazón de los vecinos y personas para que le puedan ayudar, pues lo perdió todo. También pidió ayuda a las autoridades municipales para que le vuelvan a ayudar a construir su vivienda digna. Con cámara de Francisco Espinosa, este es un reporte de Benedicto Balmaceda para Crónica TN8.